For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. Desde aquí, desde Venezuela, le decimos al mundo entero, hoy, los de a pie, las cocineras como yo y muchos del movimiento popular, vamos al frente de la asamblea a poner puntos específicos en nuestras leyes para recuperar nuestra patria, porque la patria no se vende, se defiende, y para nosotros es una necesidad, es una obligación cuidar nuestra patria, que ha sido tan golpeada por un imperio que quiere ser la policía del mundo, un imperio que no nos perdona que aquí tengamos casa de alimentación, que tenemos la educación gratuita, que tengamos una salud de calidad, y prueba de eso fue todo como nosotros combatimos el COVID. Prueba de eso es que aquí está la gran misión Vivienda de Venezuela y nosotros vivimos en espacios dignos. Si nosotros tenemos dificultades, la vamos a recuperar y la vamos a resolver entre nosotros. No aceptamos injerencia de ningún país extranjero que quiera destruir nuestra patria con el engaño de que nos van a ayudar y lo que quieren es apoderarse de nuestra riqueza. Nosotros tenemos problemas, lo vamos a resolver entre los venezolanos. Y esta es una prueba grandísima de democracia. Yo le hago un llamado a toda la oposición que abandone la ruta extremista, que aproveche la derrota de Donald Trump para abandonar la agenda intervencionista de Estados Unidos, que le pidamos en una sola voz el levantamiento de todas las sanciones al nuevo gobierno de Estados Unidos de Joe Biden. En una sola voz se le pida a nombre de Venezuela, se levanten todas las sanciones. Hoy se elige una nueva Asamblea Nacional. Hoy nace una nueva Asamblea Nacional. El próximo 5 de enero, Venezuela tendrá un nuevo poder parlamentario, legítimo, constitucional, legal, y empezaremos a trabajar por una nueva era de recuperación del bienestar perdido, de recuperación del terreno de la calidad de vida de los venezolanos, de la lucha por la felicidad y el desarrollo de nuestro país. De pie, cantar, que vamos a triunfar. Abajo.